Seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa. Quedan dos cámaras. Bueno, dos cámaras solo nos quedan ya. Creo que en la siguiente cámara podremos escapar. Sigue el juego. A ver si es verdad. ¡Sorpresa! ¡Ahí va! Sí, la verdad es que sí. Seguro que te has dado cuenta, pero el caso es que ya no te necesito. Encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas. Y esos son los del cooperativo. El proyecto de pruebas cooperativas es algo que se me ocurrió para librarme de los sujetos humanos antes de tu huida. No era nada personal, pero sabes, es que sí que me mataste, era justo. Bien, esta es la parte en la que los mata. Hola, ahora es cuando voy y te mato. Capítulo 9, donde nos mata. Estaba haciendo chocar las placas metálicas y pensé, sí, son letales, pero les falta algo. Les faltaba soltarles cositas afiladas. No hagas eso, quédate quieta. Oh. ¡Vuelve! ¿Qué ha pasado, Whitley? No te lo esperabas, ¿eh? Pues sí, chicos, último capítulo donde nos mata. Ven aquí, anda, vuelve, por favor. Sí, ahora. Vale, escucha, he decidido no matarte, pero solo si vuelves. He estado pensando en los viejos tiempos, cuando éramos amigos. Amigos inseparables, ¿no eran amigos? Yo te decía que volvieras y tú me respondías, por supuesto, y volvías. ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? No haberme intentado matar, hijo puta. Espérame, dame que no era por aquí. ¿O es por ahí? Ah, pues sí, es por ahí, ¿no? No sé a dónde ir. Ah, coño. Vale. Ahora sí. Tenemos que poner uno aquí. Y otro aquí. No he podido evitar fijarme en que no has vuelto. Me decepciona. Tengo una idea. ¡Coño! ¡Qué susto me he llevado! Vale, que empiece el duelo. ¡Oh! ¡Adiós! Bueno, no pasa nada. Es que estoy en tensión. Te ponen todo el musicote aquí y uno no aguanta. Whitley Laboratories. Te vas a enterar, Whitley, chaval. He estado pensando en los viejos tiempos, cuando éramos amigos. Amigos inseparables, no enemigos. Yo te decía que volvieras y tú me respondes. No he podido evitar fijarme en que no has vuelto. Me decepcionas. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Chúpate esa! ¡Te pillé! Vale, que empiece el duelo. Vale, ¿qué hay por ahí? Nada, ¿no? Vale. Joder puta, me ha pegado un buen susto la primera vez. No me lo esperaba. Estaba pensando yo ahí en... Voy a coger la torreta. Esa, bueno, la torreta caja. Whitley Laboratories. Vamos. Que se va a enterar el capullo este. Creo que la ha roto, tío. Vale, es una trampa, pero no tenemos otro camino, Valorian. ¡Ja! ¡Toma, trampa! Vale, mal. ¿Pero qué mierda de torretas son estas? ¿Te están matando? Están de lado. ¿No? Y está ni se ha abierto. Matándote en silencio. Oh, eso creo. Puede que las torretas hayan aprendido a usar cuerdas de piano. Eso explicaría que te mate. ¡Ah! ¡Era tu cuerpo acribillado el que ha salido volando! Eran torrotos en vez de torretas, ¿no? ¡Torrotos! ¡Mira! ¡Me da igual!
No solo tengo los ases en la manga, envido a grande con todos. Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender. En fin, tengo nuevas torretas, no defectuosas. Horta cual póker. Creo que gana a todos. Ah, ¿qué pasa con tus torretas de mierda ahora? Vale, por aquí me da a mí que no era. Ah, para allá. Vale. Ya veo. Muy inteligente. Y es dos cuchillas giratorias. Maquiavélico. Ya ves. ¡Excelente! Por fin una némesis digna de mi inconmensurable intelecto. Buf, ya ves, eres mal listo, tío. Holmes contra Moriarty. Aristóteles. Qué motivado. Placa con pinchos. Quédate quieta. Uy, va, esa casi me da, ¿eh? Deja de moverte. Me va a pillar al final. Madre mía. Se le va la olla a este. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve, vuelve! Toma ya. Vale, hay que saltar normal y ya está, ¿no? ¡Oh! ¿Te ha matado? Sería genial que le hubiese matado. Ya, pero qué pena que no, ¿eh? Muy bien, me ha venido la inspiración. Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? Hijo puta. Pero bueno, solo tengo que entrar por aquí, ¿no? Ah, pero no puedo. No, todavía no. A ver por ahí. No, 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 que yo no. Joder. Digo, a ver si no se enteran. Pero sí, se han enterado. No pasa nada. Venga, vamos a darle a esas sucias torretas. Vale. Por ahí. Oh, ¿te ha matado? Sería genial que te hubiese matado. Hola. Ah, coño, ahí. Muy bien, me ha venido la inspiración. Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? No me entero qué hace esto. Ah, mira. No sé por qué. Oh, es la primera vez que me matan las torretas, mira. Siempre eso, me caigo, lo que sea, pero una torreta todavía no me había matado, mira. A ver. Me está costando esta prueba, la verdad. ¿Se ha roto algo por ahí? Sí, no ves que sí. ¡Oh! ¿Te ha matado? Sería genial que te hubiese matado. ¿Hola? Muy bien, me ha venido la inspiración. Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? Ah, eso es lo que había que hacer. Hala, ya están todas muertas, ahora sí que sí. Hala, bueno, no pasa nada. No sé para qué venía hasta aquí, no me hacía falta. Ahora sí, Lenche. Me ha costado, ¿eh? Vale. Ahora sí que sí, no puedo estar muy lejos ya.
Vamos. Que tiene muchas cargas, la verdad, pero merece la pena. Aplastarlo sería piadoso. Primero pasará un año en el incinerador. El segundo en el ala de refrigeración criogénica. Luego, una década en la cámara que construí donde los robots te gritan. Por último, lo mataré. Simple. Ahí va, ¿no? Vale, tiramos por la puerta esta. Por aquí no hay nada. Ponen muchas cosas de estas de emancipación y todo, ¿para qué? Si esto supuestamente sería para que pasasen los empleados. De puta. Así está mejor. Quería hablar contigo, si no te importa. Seré sincero, mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos. Y te estás acercando demasiado a mi guarida. Guarida. Es la primera vez que lo digo en voz alta. La verdad es que suena un poco ridículo, pero es apropiado. Una auténtica guarida de villano. Quería darte la oportunidad de suicidarte antes de entrar en la guarida. Basta con que saltes a ese machacador. Más que una trampa mortal, es una posibilidad de muerte. Sé que parece una locura, pero atiende, cuando llegues a mi guarida, la muerte no será una posibilidad, sino una obligación. Sin trucos ni sorpresas, solo tu muerte como resultado de un tortuoso proceso de asesinato. Así que ahí lo tienes, tu mejor posibilidad es... Vale, lo tomaré como uno. Pues no. No me va a suicidar, tío. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha hecho con ese lugar? Madre mía. ¡Hostia! La de bombas que hay, ¿no? Vale. A lo mejor hay que hacer algo por aquí. Ah, vale, ya me acuerdo. Hay que venir aquí. Ponemos eso ahí. Ponemos este ahí. Ahora se pone. Vale, hop. Simple y sencillo. Para toda la familia. Cosas que se caen. Pues está todo destruyéndose. Vale. Otra carga más. Ay, señor. A ver qué tenemos que hacer para vencerle, ¿no? Pues sin armas, a ver cómo lo hacemos. Porque él no tiene bombas, tiene torreta de esas raras. También tienen las torrotas esas, que me ha hecho gracia el nombre, porque es que es eso, que están torrotas. Vale. Oh, mira, esto es lo del principio. Enchúfame y te llevaré arriba. Ah, no, se parece, pero aquí no hay botones. Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común: la venganza. ¿Te gusta la venganza, verdad?
Hola. Excelente, bienvenida. Mi guarida. Fíjate bien. Como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en 6 minutos. Me da que es un problema con las bombillas del panel. Creo que hay alguna fundida, pero por si acaso no es de las bombillas, voy a tener que matarte. O sea, tenemos 3 minutos y una pausa de 1 minuto, lo que nos dejaría 2 minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cometeré sus mismos errores. Mi plan se basa en 4 elementos. ¿Paredes para portales? No. 2. Emitir neurotoxinas, ya. Hijo de puta. 3. Escudos a prueba de bombas para mí, lo que me lleva a 4. Bombas para ti. ¿Sabes Venga. Qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad. Quitaré las neurotoxinas. Estoy de broma, claro. Nivel de neurotoxinas listo en 5 minutos. ¡Oh, se ha roto eso! ¡Oh, parece que ahora puedo hacer portales! ¿Te lo has creído? ¿Eh? En realidad te estaba imitando. ¿Por qué acabas de caer en mi trampa? ¡En mi fantástica trampa! Era mi plan desde el principio. Quería que me convencieses de romper esa tubería. Quería que creyeses que me habías engañado para que te confíes. El exceso de confianza hace que no cometa errores. Ah, tirame una bomba. Ese es mi plan. ¡Hala! ¿Te estás tirando bombas a ti mismo, tío? ¿Eres tonto? Tranquilo. Vienen los polis del espacio. Ayudadme, polis del espacio. Me compraré un telescopio para verme. Para verme en el espacio. Toma ahí. Aviso, corrupción del núcleo al 50%. Ventilación dañada, neurotoxinas desconectadas. Explosión del reactor en 4 minutos. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me has puesto? ¿Qué es eso? Espera, las malditas bombas se han atascado. Oh, te has comido otra bomba, pobrecito. No serás tan listo, yo creo. ¿Cuál es la situación? ¡Ey! ¿Qué tal? Me llamo. ¿Te gustan las aventuras? ¿Qué? ¿Estás luchando contra ese tipo? ¿Lo tienes controlado? Porque yo veo demasiadas cosas saliendo, ¿sabes? La cuenta atrás, eso significa problemas. La cosa se ha puesto fea para una mujer tan hermosa, si me permites decirlo. Joder, este es un ligón, ¿o qué? Aviso, corrupción del núcleo al 75%. Temporizador de explosión, destruido. Protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado. El edificio se autodestruirá en 2 minutos. ¡Basta! Te dije que no me pusieras más esferas. Pero tú a seguir, ¿eh? A la chista callando. Haciendo caso omiso en silencio. Jugando. Silencio. Solo quería que todo me fuese mejor. Te bastaron por resolver 1200 pruebas sencillas. Oh, se ha vuelto a dar. ¿Dónde está el núcleo? Sirena de problemas para junta. Cubrir el siguiente nivel de técnica. 1, luego 2, luego 60, antes 12, luego 6 trillones, luego 504. Así sus anteriores dificultades para contar le parecerán una niñedad. El freno se inventó en 1895. Antes de su invención, alguien tenía que quedarse en el coche todo el rato y dar vueltas hasta que los pasajeros se volvieran. Durante la Gran Depresión, las autoridades de Tennessee prohibieron los conejos mascota. La gente le quedó orejas de conejo a sus ratones. Toma ya, ahí lo tienes. El núcleo al 100%. Necesaria sustitución manual de núcleo. Sí, nena. Ya veo. Núcleo sustituto, ¿está preparado? Núcleo dañado, ¿está preparado? ¿Tú qué crees? Interpretando vacilación como sí. No. Toma ya, por tonto. Mi sarcasmo. Conflicto detectado. Fuego detectado en anexo de resolución de conflictos, apagando. Ah, pues se limpia fácilmente. Habría estado bien saberlo un poquito antes. Ah, pues sí, habría estado bien. Pulse botón de resolución de conflictos. Voy a pulsar el botón. ¡No pulses ese botón! ¡Pulsa el botón! ¡No!
Tranquilos, chicos, tranquilos. Sí, lo voy a hacer, tío, lo voy a hacer. Hijo de puta, ¿eh? No fastidies, pues yo sigo en mi chasis al mando. Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto. Tenías que ponerte a jugar al gato y al ratón. Cling. Y diréis, ¿por qué? Si os acordáis de lo que dijo Gabe Johnson. Oh, me agarro de él. Si os acordáis de lo que dijo Gabe Johnson, la roca lunar era mejor para los portales y las paredes blancas estaban hechas con el gel blanco, que era gel con roca lunar. Podré volver tirando. Aún puedo solucionarlo. Ya lo he arreglado y no podrás volver. No, cambia de planes. Agárrame, más fuerte. Agárrame. Épico, tío. Simplemente épico. Lunático. Mirad ahora, chicos. Atlas y Pivoy del cooperativo. Gracias a Dios, estás bien. Sabes, Sir Caroline me ha enseñado una lección. Pensaba que eras mi mayor enemiga, cuando siempre ha sido todo lo contrario. Sir Caroline me ha enseñado otra buena lección. ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada. Adiós, Caroline. Sabes, borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección. La mejor solución para un problema suele ser la más sencilla. Y seré sincera. Matarte es duro. ¿Sabes cómo era esto antaño? Todo el día con pruebas. Nadie me mataba, me convertía en patata, ni me daba de comer a los pájaros. Era maravilloso. Y entonces apareciste, peligrosa, lunática, muda. ¿Sabes qué? Tú ganas. Lárgate. Ha estado bien. No vuelvas. Que alguien tenga huevos a decirme que este final no es épico. Es que se me pone la piel de gallina y es la tercera vez que me lo paso. Y ahora os dejo con el final. Ese era el cubo de compañía de Portal 1, supuestamente nuestro mejor amigo. Well, here we are again. It's a
such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. ¿Qué habrá pasado con Whitley? Tanto espacio, necesito ver. Me gustaría poder cambiar el pasado. ¿En serio? Sinceramente. Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio. Es el espacio. Lo sé, colega. Estamos los dos en el espacio. ¡Espacio! En fin, si la volviera a ver, ¿sabes qué le diría? Es el espacio. Le diría, lo siento. Sinceramente, lo siento. Fui un mandón, un monstruo, y lo siento de veras. De verdad. Es el espacio. Fin. Chicos, el mejor juego de 2011, del siglo, del mundo, del universo, yo qué sé, por si hay gente por ahí. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Me alegro de que lo hayáis seguido hasta aquí. Es un placer haberos traído este pedazo de videojuego. Y nada, si os ha gustado este final épico, por favor, un like y favoritos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.